dentro de esa amplia programación cultural, turística, también desde el área de consumo y de comercio de nuestro ayuntamiento se van a desarrollar una serie de actividades. En concreto, desde el área de comercio, pues vamos a desarrollar una serie de actividades dentro de lo que le llamamos los días de Mercurio. Días de Mercurio, que concretamente este año pues serán 18, 19 y 20 de mayo, comenzarán el jueves, y se van a desarrollar pues fundamentalmente tres actividades de cara al comercio. La primera actividad pues será, como es tradicional, sacar las mercancías a las puertas de los establecimientos, donde pues bueno, se pondrán siempre con precios especiales, con ofertas que los comercios nos sacan a las puertas de su establecimiento. Se va a realizar también un concurso de escaparates, ya también se ha hecho en otras ocasiones, en otros años, concurso de escaparates, pues con la decoración en referencia también a nuestras fiestas ibero-romanas. Y también tendremos la posibilidad, como una novedad este año y una novedad bonita, que esperemos que sea algo que sea el primer año y que perdure en el tiempo, que es la posibilidad de pagar con monedas de Cástulo. Con unas monedas pues que van a tener curso legal dentro de nuestra ciudad, en ciertos establecimientos, y donde pues creo que como no vamos, va a hacer que nos introduzcamos más todavía en estas fiestas iberromanas. Fiestas que de verdad tenemos que dar las gracias, enormemente las gracias, principalmente a los que concursan en estas fiestas, a los participantes, a los que organizan estas fiestas iberromanas, que son año tras año más gente que lo dan todo porque tengamos la oportunidad de crear esta tradición que año tras año pues el ayuntamiento ha ido haciendo que vaya creciendo, y que creo fielmente que este año vamos a gozar, estamos ya empezando a gozar, pues ya la estamos viviendo, pero cuando terminemos veremos que hemos disfrutado de posiblemente las mejores fiestas iberorromanas desde que se crearon. Tenemos que dar las gracias a los comerciantes de Linares por su participación de manera activa en estos días de Mercurio. Es una manera más de engrandecer a nuestras fiestas, una manera más de dinamizar nuestro comercio, nuestro centro, de recibir a tanta gente que viene de fuera de Linares a visitar nuestra ciudad en estos días. Y, por supuesto, pues creemos que, igual que se hizo en la campaña de Navidad, que la unión de diferentes áreas del ayuntamiento hicieron una gran campaña de Navidad. En este caso, en la Fiesta Ibero-Romana, pues la unión de diferentes áreas, pues de turismo, cultura, consumo, comercio, pues van a hacer que tengamos una Fiesta Ibero-Romana, como he dicho anteriormente, posiblemente histórica. Una fiesta bastante buena. Dar las gracias, por supuesto, a CIL por su implicación total en estos días de Mercurio, y sin más, pues año tras año vamos a ir mejorando y vamos a ir haciendo. Que los ciudadanos que estén muy atentos a la programación, porque habrá muchas sorpresas, que es importante que no nos perdamos nadie, de actividades en diferentes zonas de la ciudad, así que estén muy pendientes a las redes sociales, a esa programación que se va a publicar, que ya están por todos lados, para que no nos perdamos absolutamente ninguna de las actividades, que todas, absolutamente todas, veréis que están preparadas con muchísimo cariño y con creo que va a ser bastante novedoso y bastante interesante de ver. Que se lo disfrutemos todos, absolutamente todos los ciudadanos de Linares y visitantes que vengan, bienvenidos sean, que estarán muy bien acogidos, por supuesto, por nuestra ciudad y muy especialmente por nuestro comercio y por nuestra hostelería. Para nosotros siempre va a ser un orgullo que se puedan seguir celebrando y mejorando continuamente cada año esta actividad. Y desde la Asociación de Empresarios lo que pretendemos es que, al margen de disfrutar de dichas fiestas y ser partícipes de ellas, pues también podamos aprovechar para digamos, mejorar el conocimiento de nuestro comercio y de nuestra hostelería fundamentalmente, que son los sectores que con este tipo de actividades se ven más beneficiados, ¿no? Como bien decía Javier Palacio, vamos a tener una serie de actividades, algunas tradicionales y otras más innovadoras, ¿no? De nuevo,
como una de las tradicionales, se va a poner en valor el concurso de escaparate e incluso ambientación interior. Ya hay apuntados más de 25 establecimientos para participar. Como sabéis, el jurado siempre tradicionalmente ha estado compuesto y va a seguir estándolo por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio de Linares, el Instituto IES Gástulo, a través de su especialidad de comercio, y la propia Asociación de Empresarios, ACIL. Los premios en esta ocasión van a ser el primer premio de 200 euros más un galardón y una insignia. El segundo será un galardón e insignia y el tercero exactamente igual, un galardón e insignia. Por otro lado, también dentro de los aspectos tradicionales, como remarcaba el concejal de Comercio, también se van a sacar a la calle las mercancías y van a tratar de hacerse descuentos especiales, y lo que es oportuno también en esta época, pues intentar sacar estos de la campaña precedente y de la posterior, ¿no? Todo esto, todo lo que de lo que estamos hablando, se va a circunscribir al periodo del 18 de mayo al 21 de mayo. Si bien el comercio en sí parará, por decirlo de alguna manera, el 20 de mayo, será el último día, pero la hostelería seguirá el 21 de mayo. Y con lo que vamos a hablar ahora de las monedas conmemorativas, pues se ve que tiene sentido que sea hasta el 21 de mayo y probablemente algún día más, ¿no? Pues bien, una de las iniciativas nuevas este año es crear esa moneda conmemorativa. Ahora, si queréis, os pues dejaré unas imágenes por si queréis hacerle alguna fotografía o algo similar. Para eso hemos hecho un pedido de en torno a 3.000 monedas. Creemos que es poco porque en menos de 24 horas desaparecieron, ¿no? Para el año próximo o años venideros, espero que si esto funciona, pues sea tengamos una capacidad de suministrar esa moneda en un volumen mucho más importante. El funcionamiento es muy sencillo. Los establecimientos que se han querido adherir, que son más de 37, 37 en su origen, luego el resto podrán participar en el giro de la moneda. Estos 37 establecimientos han hecho una compra de moneda al valor de 1 euro cada moneda, dinero que, como ahora os explicaré, será reembolsable. Es decir, cada tienda, cada comercio, cada negocio de hostelería dará a sus clientes, por el volumen de compra que considere oportuno, pues estas monedas como un descuento o un regalo que le hace a sus clientes. Esas monedas, ser monedas de curso legal en nuestra ciudad, con ellas se va a poder pagar en otros establecimientos, bien sean comerciales, bien sean de la hostelería. En definitiva, esas monedas, nuestra pretensión es que giren en todo el comercio y toda la hostelería de Linares, y al final, cuando pase el día 21, o quizás dejemos el día 22 también como útil a estos efectos, las monedas que sobren en un establecimiento, porque ha habido gente que le ha pagado con ellas, vienen a ACIL y se les devuelve el valor económico de esas monedas. Con lo que, sin coste alguno, la gente ha podido disfrutar de las monedas, de los descuentos que llevan pertinentes, y en definitivamente tampoco los comerciantes y hosteleros pues pierden nada en ese sentido, en ese camino, ¿no? Luego hay otra actividad también que se ha realizado, como ha insinuado el concejal, que es un poco el engalanamiento de la ciudad, no solamente la de los escaparates, sino también las calles, ¿no? Yo me gustaría decir aquí, trasladar que se ha trabajado bastante intensamente en poco tiempo en el área de comercio, pero que también han colaborado muy estrechamente el área de turismo y de consumo. ¿Por qué digo esto? Porque los paneles vinílicos, unos grandes paneles vinílicos que se van a instalar en la calle, ya están instalados si yo no me equivoco, en la calle Sagasta y en la Corredera Baja, es fundamentalmente para que la calle esté representando lo que estamos celebrando en la actualidad. Se van a poner en grandes escaparates, como decía, esos vinilos, y luego un grupo de 125 vinilos en la inmensa mayoría de los comercios y los negocios de hostelería del casco antiguo, del casco central, ¿de acuerdo? Del casco comercial, de lo que nosotros llamamos centro comercial abierto. Y también, como decía, el trabajo conjunto ha llevado a que podamos vamos a emitir una serie de pañoletas o pañuelos para esta fecha. Una parte importante la ha hecho turismo, otra parte importante la ha hecho consumo, y desde comercio y ACIL, en conjunto, vamos a tener una carpa en el lugarillo para poder intercambiar estos pañuelos, como os digo, que son emblemáticos de la fiesta,
y se podrán poner pues en el cuello, en los brazos, en los bolsos, donde cada uno creamos conveniente, se entregarán a cambio en esa carpa que digo, va a poner a tal efecto en el lugarillo, a cambio de los tickets de compra, como siempre se ha hecho. Y poco más, solamente desear a los ciudadanos que disfruten de la fiesta verorromana y agradecer enormemente al colectivo de asociaciones, de grupos de trabajo y demás que la llevan a buen término y que llevan muchísimos meses trabajando por la misma. Nosotros desde aquí queremos hacerle llegar que vamos a estar siempre a su lado y que incluso el año que viene lo que nos gustaría es empezar a trabajar antes con ellos para poder conseguir mejores hitos. Gracias.